Nuestra preocupación principal es la seguridad de todas las niñas, niños y jóvenes que asisten a los centros educativos, especialmente en esta primera semana de inicio del curso escolar. Por eso, y como parte de la Alianza Interinstitucional para un Ingreso Seguro a las Clases, se giró una directriz ejecutiva de flexibilidad de horario para que el sector público y las instituciones descentralizadas, así como el sector privado que quiera unirse a esta instrucción, coordinen lo necesario para organizar un horario flexible y escalonado de ingreso y salida del trabajo durante el periodo comprendido entre el 6 y el 10 de febrero. Esto con el propósito de evitar el congestionamiento vial que suele darse durante esos días, especialmente por la alta afluencia y circulación vehicular. La directriz abre la posibilidad para ingresar ya sea a las 8 a.m., 8:30 a.m. o 9 a.m., debiendo completarse el número de horas ordinarias que se elaboran habitualmente. Esta medida también aplica para quienes estén en teletrabajo. La medida no rige para las personas que desempeñan labores en centros educativos públicos, así como en servicios esenciales como centros de salud, hospitales, autoridades de policía, ni personeros llamados a la prevención de emergencias.